Bueno, nos encontramos aquí con una señora muy simpática que viene con una sonrisa ya de entrada, que me gusta a mí, ¿ve? La gente que viene ya con esa sonrisa, ¿cómo viene usted? ¿Cómo se llama? Yo me llamo Juani Gómez, soy madrileña. Sí, tenemos de un pueblecito, se llama Valdilecha, y somos hosteleras. Tenemos un restaurante de hace 50 años y tenemos un palacete que es precioso. No, por eso hay que destacar esas cositas bonitas para el turismo, totalmente. Porque me imagino que tenéis turismo de todas las nacionalidades, ¿no? Tenemos, el hotel lleva abierto, el palacete lleva abierto 20 años y nos han visitado increíblemente de todos los países del mundo. Y es, pero claro, todo esto es gracias a Internet, porque nuestro sitio está un poquito escondido, pero sin embargo Internet nos acerca a todos sitios. La tecnología le ha venido muy bien. Muy bien, muy bien. Si no hubiera sido por ello, hubiera sido imposible mantener esas infraestructuras tan costosas de mantener. ¿Y qué finalidad le trae a Fitur, aparte de promover? Pues mira, a mí Fitur es que me encanta porque te da muchas ideas de todo tipo, de promoción, de decoración, y darte cuenta de la grandeza que tenemos en el turismo en España y también pues a nivel mundial, porque ahora mismo venimos nosotros de coger un viaje para Guatemala, que queremos ver la cultura maya, y entonces te das cuenta que el mundo cada vez está más globalizado y todo está más cerca. O sea, increíble, increíble. Muy bien, pues enhorabuena. Vamos a saludar también a la señora, que viene muy elegante. ¿Su nombre es? Yo soy Angelita, soy hermana de Juani, y bueno, todo lo que le ha contado mi hermana, pues llevamos toda la vida, somos socias y llevamos toda la vida juntas, y ahora pues nuestros hijos también están todos metidos en el negocio y han venido también a dar una vueltecita para coger ideas, porque son gente joven, pero que tienen que aprender mucho, y la vida en estos sitios se aprende mucho. Toda la gastronomía, que es muy importante. En el restaurante, ¿qué platos son los típicos que ponéis que le encanta a la gente? Pues y es como los platos estrella. Pues mira, el plato estrella tenemos el cochinillo asado y el cordero asado lechal en horno de leña. Y luego aparte tenemos unos calamares que son los que nos han hecho famosos. Calamares rebozados que son tiernecitos, no son de estos que estiras y queda la goma, no. Extraordinarios. Llevamos 50 años en la hostelería y gracias a Dios funcionamos fenomenal. Y como dice mi hermana, estamos en un rinconcito, pero yo no sé por dónde viene la gente, pero aquello se nos llena siempre. Por algo será. Muchísimas gracias, que siga con esa sonrisa y tan encantadora, ¿eh? Venga, gracias por acordaros, venga. Bueno, qué buenos amigos vemos aquí, que habéis reencontrado, ¿eh? Fíjate que yo la he parado a ella, le decía, por la sonrisa que tiene, digo que me ha encantado y la he parado para hablar con ella, y ahora, bueno, con reencontrar con vosotros, que sois también unos profesionales del mundo de la restauración, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo estamos representando la empresa Empleabilidad, trabajo temporal, que nuestra sede está en Málaga, pero bueno, trabajamos en toda España. Como lo verás, y bueno, y estamos aquí en Fitur, la feria más importante que hay en España y casi del mundo de turismo. Y con estas personas tan guapas y tan jóvenes. Bueno, ¿cómo estáis viendo Fitur? ¿Qué os parece? Es pues una maravilla. Tenía que haber una todos los meses. Que, o sea, que funciona, ¿no? Diríamos, sí, claro. Funciona, se hacen buenos contactos, sí. Y... Sí, sí, claro. Yo creo que tenía que ser más a menudo. No de año en año, se hace muy largo de año en año. Este señor nos quiere comentar también. No, nada, que estoy encantado de estar un año más aquí en Fitur y en esta compañía y con vosotros, y encima en el pabellón de Andalucía, además con lo que nos tiene, que también tenemos unas dependencias de Málaga, con lo cual estamos en casa, mejor es imposible. Vamos a seguir disfrutando un año más de todo esto. De todo. Ahora
Nada, enhorabuena por vuestro trabajo en la hostelería, por darse buen servicio, para que eso es una forma también de potenciar el turismo, porque si le damos un buen servicio, ¿verdad?, el turismo viene, ¿eh? Es un buen reclamo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes. Pues aquí continuamos en Fitur, estamos aquí en el stand de la Costa del Sol, donde se acaba de presentar Ronda, ha estado la alcaldesa, también hemos estado escuchando toda su ruta, su gastronomía y las bodegas, por supuesto, que ahí estamos rodeados de las Goyesca, que vienen todas ellas guapísimas, y tenemos a don Leocadio Corbacho, que ha ofrecido un cóctel maravilloso a todos los asistentes. Por supuesto, no ha faltado el jamón. Don Leocadio, qué bonita la exposición que ha hecho Ronda. Sí, la verdad es que la presentación de Ronda es siempre... es una imagen muy bonita la que tiene, y aparte si se sabe presentar como se ha presentado, ¿no? Y con esta dama guayesca, que con esto es la vistosidad de Ronda, que tenemos un broche de oro de cada año con estas maravillas de niñas que se presentan todas tan bellas y no solamente la belleza que tienen, sino el saber estar como lo saben hacer, ¿no? A nosotros en Ronda nos dejan todos en un sitio muy, muy privilegiado. Se habla siempre de las goyescas cada año, aunque son nuevas, pero siempre son personas muy preparadas, personas que les gusta mucho lo que es el traje de goyesca, disfrutan mucho la goyesca y nos hacen disfrutar a todo Ronda y a todo el turismo en Ronda. Y la verdad que estamos agradecidos de todos ellos, de esta belleza, y que la verdad que es nuestro orgullo de tener esta belleza, niña. Ha destacado la alcaldesa que en Ronda prácticamente tenéis de todo, ¿no? Porque hay rutas muy bonitas donde se puede hacer también el ciclismo para los que les guste el deporte, o también visitar las bodegas, que se ha puesto muy de moda ahora también el turismo de gastronomía, ¿no? Y ahí tenéis también, tienes un museo que es una maravilla, ¿eh? De ver tu museo en Ronda, en las dos calles además. Bueno, la Casa del Jamón es una casa que acogemos a todo el mundo, es grande, es bastante buena y hacemos el servicio lo mejor posible, lo mejor que se podemos hacer. Creo que sí, que hacemos nosotros en Ronda General totalmente la restauración, todo el comercio en general lo hace perfectamente. Queremos tener totalmente una ciudad como la que tenemos y seguirla cuidando, porque Ronda es Ronda, ¿no? Y decir Ronda ya creo que estamos diciendo algo más que una cosa muy honda, ¿no? Decir Ronda. Y bueno, pues estamos siempre orgullosos de todo lo que nos representan, todos los medios de comunicación, como siempre hacéis con nosotros, que nos ayudáis mucho en todos los contextos, y está aquí visto, y bueno, pues esta es la verdad de Ronda. Y luego tiene unos paisajes, como bien habéis visto en el vídeo, ¿no? Se ven paisajes de todos los carruajes, de las joyescas, de todo, el 101 kilómetros, los otros. Es que tenemos unas actividades, muchas actividades, en las cuales ellas hacen bastante participación en todos los que se hacen, que hacen todo el día el turismo, se vuelcan con turismo, ellas son las que se reciben mucho al turismo. Bueno, pues están para todo, ellas son unas personas que están muy preparadas y nos ayudan mucho a todo el comercio en general. Preparado algo de las delicateces que has preparado para esta ocasión tan especial de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, unos cucuruchitos que nos está diciendo que nos echemos a un lado, que van a presentar ahora otra cosita. Nos vamos a poner un ladito. Bueno, define lo que has traído, todos los productos, bueno, que estamos estorbando porque estamos haciendo otra cosa. Pues nada, lo que yo te voy a poner en medio, Pues el cartucho, esto que se ha dado de degustar, ha sido un jamón ibérico cortado a cuchillo, pequeñito, en unos cucuruchos de para comestibles, como de. Y entonces lleva jamón y lleva aceite de un caviar de aceite. Es un aceite en bolas, en bolitas pequeñitas. Y la verdad que parece, le llamamos el caviar de aceite. Y la verdad que está riquísimo, es un paladar muy bueno. Y luego vamos a hacer una degustación también de jamón, como no, en Ronda, al bar del jamón se está hablando también de otra, de la cosa de la serranía de Ronda, ¿no? Que es nuestro jamón ibérico. Entonces tenemos también un poquito de jamón para degustar. Son muchos años los que venís a Fitur. No sé qué te ha parecido este año. Fitur está siempre
siempre cada año tiene un nivel bastante alto, ¿no? Y porque normalmente se saben hacer las cosas. Siempre es mejorable y hay que procurar que se mejoren las cosas, porque es bueno, es bueno, pero siempre es mejor que lo hagan mejor hecho todavía, aunque está bien. Muchas gracias. Gracias a todas las señoritas que nos han acompañado. Gracias. Bueno, nos da mucha alegría también saludar a Maribel, que es una mujer muy trabajadora, muy luchadora, tiene su propia empresa, Yo te lo limpio, y que también representa lo que es la Asociación de REN, de Mujeres Empresarias, ¿verdad? Maribel, que da mucha alegría porque había hablado contigo hace poco y no sabías todavía si ibas a venir o no, pero estás aquí. Sí, hay que venir aunque sea un día y ver y intentar hacer negocio aquí, porque para mi negocio es importante, porque tengo los hoteles pequeños y tengo, como yo, hay personas que tienen negocios pequeños, particulares, empresas, restaurantes, y es un día que los pilla aquí a muchos y hacemos un networking a lo grande. Ya que todas las mujeres trabajamos, estamos fuera de casa y tal, luego pues nos vamos por encima en la casa a hacer un doble o triple trabajo, luego también con los niños. Entonces tú haces un servicio muy completo y uno no se tiene que preocupar de nada más. De nada, nos llama Yo te lo limpio y le tenemos la casa en perfecto estado. Mira, en internet, el negocio. ¿Podemos conectar con vosotros? Sí, a través de la página www.yotelolimpio.es. Muchas gracias y que disfrutes de tu estancia. Muchas gracias, y vosotros. Bueno, vamos a hablar con el señor Antonio, Bodegas Dobla, que estamos probando, degustando una exquisitez y que viene muy bien además a la hora, que ya es mediodía, pasado ya, y ya casi por la tarde, pero que bien ha venido a tomar esto tan rico. Es un nuevo además, lo estáis presentando aquí en el stand de Córdoba, con lo que es la comarca, ¿no, Antonio? Sí, hemos venido aquí a Fitur para ver la zona nuestra, los parámetros que tiene en tema turístico. Y además presentar este vino, que es un vino blanco joven, que llevamos 2 o 3 años haciéndolo y además está teniendo muy buena aceptación en el mercado. Bueno, la verdad es que los vinos de Montilla Moriles tienen fama. Sí, son vinos muy singulares, donde la crianza biológica, el velo de flor y nuestras tierras es lo que más predomina en nuestra zona. ¿Qué características tiene el nuevo, el 13 Lagares? Bueno, pues esto es, como dicen los franceses, un coupage de 4 variedades autóctonas de Moriles. Y hemos querido meter en esta botella la historia del vino y el buen hacer de nuestra tierra. ¿Qué es lo que lo hace tan exquisito? Porque lo he probado y está divino y entra muy bien además. ¿Qué es lo que le hace tan exquisito? Pues primero ponerle mucho cariño y además las variedades de uvas de nuestra tierra, que son espectaculares para hacer estos vinos tan buenos que en el mercado pues dan un buen ritmo de mercado. ¿Qué te parece si brindamos? ¿Qué tengo yo aquí, mi copita? Nos vamos a echar un brindis por estos buenos cardos que da estas tierras andaluzas. Bueno, felicidades. Por vosotros y por Marbella. Gracias. A vosotros. Bueno, que aquí hay de todo. Lo bueno, los romanos ya sabemos que invadieron todo. Estuvieron por todos lados. También están en Fitur, esta Feria Internacional del Turismo, promocionando. ¿Qué promocionáis? Bueno, presentaros como vuestro nombre romano. Mi nombre es Adolphus Golfus Argentari. Y el mío es Lucius Furius Marcialis. Y venimos desde Lugo para promocionar nuestra fiesta entre castresos y romanos, la guerra que hubo cuando llegaron los romanos en Lucus Augusti. Nosotros ganamos, claro. Se llama el Ar del Lucus y se celebra a finales del mes de junio de este año. Claro, hay que ir a venir a disfrutarlo. No, nosotros estamos invitando a tal. Ya, la verdad es que ya no es una fiesta de 4 personas, van unas 400.000 personas, más 100.000 que hay de habitantes en Lugo, 500.000 personas, que se nota. Pero nosotros seguimos mandando gente para allí, que hay que celebrarlo y pasarlo bien. ¿Con alguna frase? A ver, por ejemplo, la que acabamos todas las sesiones del Senado, que es Roma locuta, causa finita. Ave César. Ave. Y aquí tenemos a los galaitos castreses, ¿no me decís? Castresos. ¿Qué
castreses, de Galicia, de Lugo. ¿Qué es típico? Y tenemos aquí unos compañeros de Mérita Antigua, que también son recreacionistas romanos. Aunque nos llevamos mal los castreses y los romanos, pero bueno, nos vamos llevando bien. Ellos nos dan de comer y nosotros también a ellos. Contame el traje este típico, pieles, este... Este traje lo quitamos del guerrero galaico que apareció en la Galicia, desde la antigua Galicia, desde Porto, de Portugal, hasta Coruña. Han aparecido más de 50 estatuas en toda Galicia, y de ellas hemos quitado las hondas que llevamos puestas, la espada de antenas, puñales y el casco que llevo aquí guardado. No se sabe exactamente si eran dioses o guerreros. Las estatuas eran de llamamos guerreros galaicos, pero cazadores no. ¿Y algún grito de guerra? Ninguno. En Lugo utilizamos el romano bueno, romano muerto, porque claro, es el mejor romano que encontramos. Muchas gracias. Nada. Hola. Muy buena. Bueno. Bueno, cuántos bonitos recuerdos tenemos. Yo creo que todos los años le entrevisto y siempre es un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí sí que es un placer hablar contigo y saludar a tus televidentes. Claro que sí. Tú estás estupendo. ¿Cuándo te vas a venir a Marbella? ¿A qué entrevista? Pues voy de vez en cuando, pero la verdad es que paso desapercibido. Quiero estar en el anonimato. Pero si fenomenal, no pasan los años por este. Sí, pasan por mí, ya lo creo. Oye, el año que viene cumplo 80. Te lo digo a ti en petit comité, que no lo sepa nadie. Bueno, ¿cómo estás viendo Fitur este año? Sí, como todos los años, muy bien. No hay tanta aglomeración como otros que hemos estado muy incómodos. Hoy está muy bien, está muy agradable. Y creo que, como todos los años, pues será un grandísimo éxito, naturalmente que sí. Que lo pases bien en esta feria. A mí me alegra mucho. Bueno, estamos aquí con el amigo de la Ojo del Carrasco. Mira quién tienes aquí detrás. Ahí está. A nuestro amigo el Schuster. Para que ya la, ah, están ahí, sí. Y a su mujer, esa chica rubia tan fea. Gracias, guapa. Veamos, vale. Bueno, Guijuelo, aquí estamos, en este tan, tan delicioso, que huele de maravilla, porque fijaros el color que tenemos detrás, ¿no, Joaquín? ¡Qué maravilla! Un año más aquí, Joaquín. Un año más, yo ya, Elena, ya se me olvida cuántos. Pero bueno, aquí seguimos, lo mismo, colaborando con este turismo que tanto nos da, que nos sigue dando y espero que nos siga dando muchos años. Este producto, además, que justamente... noviembre, diciembre, estos meses de invierno es también una época muy típica, porque cuando se hacen las matanzas, claro, es cuando se habla del producto, ¿no? Del sí, cerdo. De hecho, ahora mismo estamos en plena campaña de matanza de los cerdos de bellota, y bueno, pues siempre estas fechas de enero nos coinciden regular, pero bueno, siempre hay que hacer el esfuerzo de venir, también colaborar con Guijuelo, nuestro pueblo. Y bueno, pues también pues dar a conocer a nuestros ibéricos, que es de lo que se trata, que se conozcan por todo el mundo, que viene, al fin y al cabo, aquí a Fitur viene todo el mundo. Pero bueno, esta campaña de matanza ahora, que además está siendo realmente extraordinaria. Ha habido una cantidad de bellota fenomenal y los cerdos están saliendo. La verdad es que una campaña histórica, la verdad. Bueno, la verdad es que se ve en el corte, porque los expertos cortadores de jamón, si no es un producto bueno, no se ni siquiera sí. Le enseñan el cuchillo a la pieza, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo está quedando. Sí, la verdad es que bueno. Colores, claro. Tal, ¿no? Bueno, pues aquí ya empieza a influir un poco la buena temperatura que tenemos aquí. El arte de Carlos Barriga, que es nuestro cortador cuando tenemos cualquier evento en Madrid, siempre viene él y bueno, pues el corte. Lo podéis ver, que da gusto verlo, y no solo el corte, la presentación en el plato y todo, bueno, que todo influye, todo hace, son... Es curioso porque cada parte sabe diferente y es diferente, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, siempre dicen que del jamón hay siete sabores. Bueno, yo no sé si son siete exactamente, pero que hay sabores distintos es evidente. La parte del jarrete, de la maza, de la punta, la babilla, la contra... Bueno, que siempre... hay sabores con sus matices que nos gustan a unos más que a otros, pero bueno, es así. Sí, de verdad, a mí la parte esa también del tocinito también es buenísima, que no sé qué piensas tú de la persona que le quita el tocino y lo tira. Pues yo, ¿sabes lo que pienso? Que es mejor que coman jamón serrano en vez de jamón ibérico. Muy bien dicho, muy
Claro, porque yo creo que es un sacrilegio quitarle el tocino. Sin esa grasa, el jamón ibérico no sería igual. El jamón, para que, fíjate, este jamón que nos estamos comiendo tiene 4 años de curación. Es de la añada del 2016. ¿Cómo te explicas tú que un jamón va a aguantar 4 años de curación si no tuviese grasa? Sería imposible, es inviable. Por eso un jamón serrano, en un año, año y medio, está perfectamente. Sí, bueno, ¿cómo lo ves este año? ¿Qué público el que está asistiendo? Bueno, tú vienes de todo, vienen los famosos, vienen políticos, vienen de la Junta. Bueno, yo es que la verdad es que siempre cuando llego aquí no me da tiempo a ver más. Yo la verdad es que sí te puedo decir que veo una cantidad de gente, yo creo que más que ningún otro año. Pero bueno, eso es bueno, es que está animado, que el sector tiene gancho y tiene ganas de hacer cosas. Eso es cuando hay gente y la gente está animada, pues eso es lo bueno, realmente. Enhorabuena. Bueno, pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Elena, como siempre, y a toda Marbella. ¿Vale? Xavi Segarra, diríamos el comercial, el director comercial de esta empresa que estamos viendo aquí, que es Viajes Interría. Entonces, como comercial, nos va a hablar un poquito de su propuesta que se ha presentado aquí en Fitur 2020. Estamos en los pabellones pares, o sea que aquí tenemos el 8, luego estará ahí el 10, venimos del otro lado y quiero que me cuente un poquito las propuestas que tenéis de viaje, que me parece que es muy interesante. Sí, la verdad es que estamos trabajando propuestas muy interesantes para todo tipo de mercado, no solamente para la tercera edad, que es lo que la gente más nos asocia a nosotros, sino para todo tipo de colectivos. Trabajamos grupos por todo lo que es la península ibérica y lo que sería Europa, Marruecos también, y luego lo que son circuitos culturales por toda la península ibérica. Además, desde hace un par de años también estamos tocando todo lo que es Camino de Santiago, con la particularidad que lo hacemos muy cómodo para el cliente final. Lo hacemos de forma que todo el recorrido lo hacen andando con su mochila pequeña, porque la grande la dejan en recepción y mientras ellos andan, viene una furgoneta de Interría, se le recoge la maleta y se la lleva al siguiente punto. Y todos los hoteles son con habitación y baño privado, que esto, cuando ya tenemos una edad, es algo que se agradece mucho, ¿no? Cuando eres joven puedes compartir y tal, puedes estar en un albergue, pero cuando estás ya según qué edades, pues prefieres más tu intimidad. Un poco resumiendo, sería esto lo que... ¿Dónde se partiría? Hay varias rutas, ¿no? Me ha comentado que hay varias rutas o varias propuestas. Sí, en cuanto a circuitos estamos tocando todo. Evidentemente Galicia pues es nuestro punto fuerte porque somos de allí. ¿De dónde parte? Por ejemplo, las personas que nos estén viendo desde un punto, vamos a poner la Costa del Sol, ¿no? Sí. Que es donde estamos nosotros. ¿Cómo sería? La verdad que la ventaja que tiene Interrías es que somos una empresa global. Entonces estamos tocando las salidas en circuitos por toda España, desde toda España. Tenemos salidas desde Andalucía, tenemos desde la región de Murcia, de Valencia, de Cataluña, de Madrid. Estamos tocando salidas semanales y garantizadas, que eso también es muy importante. Sería en autobús, como el que estamos viendo ahí, totalmente equipado, que no falta aquí de nada. Bueno, como este, creo que no, porque este lo acaban de traer de Alemania hace 4 días y tiene hasta lavavajillas incluido. Pero serían parecidos, sí. No sé si de nueva generación como este, pero son buenos autocares de 4 o 5 años como máximo de antigüedad y con todas las garantías del mundo. ¿Una página web para que la gente pueda visitarla, aunque está aquí puesto, pero...? Sí, www.interrias.com, para todo lo que necesitéis. Ahí están... ¿Cada cuánto tiempo hacéis? Las rutas empiezan... Bueno, empiezan en febrero, algunas, la mayoría empiezan en marzo y van continuando hasta octubre, noviembre. Ya tardáis, claro, ya tendría que estar. Muy bien. Muchas gracias, enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias, ¿eh? Hablamos con el señor Pardo, que es el director comercial de esta compañía que acabamos de hacer también una puesta en escena de Arma Transmediterránea. Enhorabuena, ha sido una ponencia muy bonita que hemos también dado esta noticia, ¿no? Que no la conocíamos, de hacer también el Tour con Candía, ¿no? Y además promocionando el deporte, que eso es muy bonito. Enhorabuena por ello. Pero me gustaría que me hablara un poco más de los trayectos que hacéis, ¿no?
¿Y cuánto tiempo lleva la compañía? Que yo creo que son muchos. Pues como somos la unión de dos compañías, llevamos 175 años más o menos, porque Armas tiene algo más de 75 años, Transmediterránea algo más de 100, o sea que andaremos ahora en 178 años de edad sumada. Con lo cual, pues hacemos prácticamente todos los trayectos posibles en la geografía española. Unimos todas las Islas Baleares con Península, unimos todas las Islas Canarias entre sí con Península, unimos las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con el sur peninsular y unimos también el sur de la península con Argelia y con Marruecos. ¿Y cómo es viajar dentro de vuestra compañía? Porque antes de Beatriz decía, bueno, yo aconsejo que durmáis porque va a ser una experiencia muy bonita, pues yo creo que eso hay que contarlo también. Bueno, en realidad son barcos de transporte, no hay que confundir nuestro modo de transporte con un crucero, son barcos de transporte, pero al final son barcos que están bien acondicionados, de forma que tienen camarotes o tienen butacas, se puede elegir distinta acomodación, tienen restaurantes, bares a bordo, cafetería, zonas comunes, y lo que decía Beatriz respecto a dormir es que realmente pues dormir en el mar es una sensación diferente, ¿no? Porque tiene ese movimiento que acuna y realmente pues yo personalmente duermo muy bien, pero bueno, cada uno tiene su experiencia al respecto. ¿Tenéis también ruta de Huelva a las Islas Canarias o desde qué punto para visitar las islas? Desde Cádiz, nosotros salimos desde Cádiz a las Islas Canarias, ¿eh? Y entonces luego en las Islas Canarias ya tenemos la conexión entre todas las islas. De todas formas, nuestra salida de Cádiz toca todas las islas principales canarias, toca tanto Fuerteventura como Lanzarote, como Las Palmas, como Tenerife, como La Palma. ¿Cuáles son las más demandadas, las rutas más demandadas? Bueno, las rutas que más demanda tienen durante todo el año probablemente sea una de ellas Algeciras-Ceuta, porque Ceuta no tiene aeropuerto, con lo cual pues realmente tiene una dependencia enorme del transporte marítimo. También la ruta de Algeciras-Tánger, que es muy estacional en el periodo ese de Operación Paso del Estrecho, es una ruta muy demandada también. Bueno, pues decir a todo el mundo que os visite también, tenéis una página que se os puede visitar y cada uno que elija la ruta que más le convenga, ya sea por trabajo o por ocio, ¿no? Porque además también se puede llevar el coche. Bueno, claro, eso es una de las ventajas que tiene nuestro medio de transporte respecto a un medio de transporte universal a día de hoy como es el avión, que es que puedes viajar con el coche, puedes viajar sin límite de equipaje. Al final, pues los viajes muchas veces son viajes nocturnos, con lo cual se aprovecha perfectamente la noche, puedes ir durmiendo y llegas a destino la mañana siguiente a primera hora. Es lo que ocurre en el caso de Melilla cuando conectas con Málaga, o en el caso de Barcelona cuando vas a Palma de Mallorca, que apareces a la mañana siguiente a primera hora. Puedes viajar con la mascota sin ningún problema y sobre todo eso, pues la posibilidad de llevarse el vehículo lleno hasta arriba de equipaje, pues es muy apreciada por los clientes. ¿Cómo ves Fitur 2020? Pues la verdad que lo veo espectacular. Nosotros llevamos unos cuantos años viniendo y el ambiente que hay el día de hoy es muchísima gente y además mucha actividad, o sea, se ve mucha actividad. Las sensaciones son muy buenas en general. Muchísimas gracias, enhorabuena. Sois geniales, ¿eh? Además, todo el mundo habla bien de vosotros, por algo será. Y salgo de tener agua cuando la bendice y vosotros se habla muy bien de vuestra compañía. Gracias. Pues muchísimas gracias. BTS, ellos son BTS, un cantante grupo de cantante coreano. Hablamos con Isaac, que es el responsable, estamos en Corea del Sur, que además es el país invitado este año en Fitur. Y tenemos que decir que de aquí detrás tenemos un grupo de artistas, cantante muy, muy, muy famoso, ¿es así, no? Así es, se llama, ¿cómo se llama el grupo? Se llama BTS, que son los embajadores de Seúl para la visita 2020. Y como bien has dicho, Corea es el país invitado de Fitur y aparte es 70 años de acuerdo diplomático entre España y Corea. Que me alegro yo de eso, me da mucha alegría. Cuéntanos un poquito de tu país. Pues nuestro país es un país situado en una península como la península ibérica, se llama península coreana. Y Seúl, que es nuestra capital, tiene historia, cosas modernas, moda, diseño, por lo que podemos ver muchos aspectos en la misma ciudad. Y además es la quinta o cuarta ciudad más grande del mundo, por lo cual ya puedes imaginar cuánta gente y cuántas cosas puedes ver. Hoy me encantaría visitar vuestro país. ¿Qué destacaría, por ejemplo, una persona que no ha ido nunca? ¿Qué es lo primero que tiene que visitar? Pues yo diría que vaya a Namsan Tower o Lotte World Tower, que son torres grandes, en el cual es como un parador. Puedes ver toda la ciudad, que es muy bonita de noche sobre todo, porque hay un río llamado Río Han, que cruza y divide entre norte y sur de la ciudad. Bueno, muy
Oye, volvamos al grupo. Sí. Son chicos jóvenes, ¿no? ¿Y qué tipo de música hacen? Hacen una música llamada K-pop, que se llama, pues es pop coreana. Y es como diríamos la versión siglo XXI de Backstreet Boys de la década de 90. Y bailan también, ¿no? Sí, cantan y bailan muy bien y en vivo. ¿Qué te parece si nos hacemos una foto con esos artistas? Perfecto. Bueno, interesantísimo haber estado aquí 2 días, pero 2 días completo. Desde que ha empezado a las 10:45 han abierto las puertas, a las 10:45 de la mañana hemos estado aquí. Hay muy buen servicio de autobuses, metro, los circulares. Bueno, la verdad es que fantástico el transporte que hemos tenido para acceder a Fitur. Y este reportaje que ofrecemos, que hemos intentado sacar lo máximo que hemos podido, que en 2 días pues es todo lo que hemos podido recopilar. Sobre todo hemos querido hacer hincapié en lo nuestro, en la Costa del Sol, en Andalucía, Patronato, Mancomunidad y Marbella, por supuesto, que ha hecho una exponencia muy bonita, ha destacado todo lo mejor de Marbella, el deporte, por supuesto, que ha presentado el señor Cardeña y lo ha presentado con los mejores, y es un entorno tan bonito que no solamente Marbella es las playas, el clima, tiene un montón de ofertas, de oportunidades, tanto conciertos, de todo. Así que, y sobre todo la parte gastronómica. Y no me puedo olvidar también de mi Ronda, como todos sabéis, soy nacida en Ronda y tengo que también que hacer una visita obligada. Ahí tenemos ese reportaje que espero que os guste. Bueno, pues nos despedimos hasta el año que viene, que no sabremos si estaremos, pero bueno, hemos disfrutado, hay que disfrutar el momento. No hay que mirar tampoco muy a largo plazo, el presente es lo importante, estamos aquí y os llevaremos todo este reportaje para el recuerdo. Pues espero que sea de vuestro agrado todo lo que hemos puesto aquí y ya sí, nos despedimos de Fitur hasta el próximo año. Espero que haya sido beneficioso para todo el mundo y nosotros nos quedamos con muy bonito recuerdo de haber saludado también a muchas personas que queremos y a otros contactos que hemos hecho fabuloso. Bueno, pues aquí estamos retransmitiendo también para M95 Televisión, Sintonía San Pedro, canal de Boom Marbella Televisión, en Facebook, en YouTube, en Instagram, podéis seguirnos en Boom Marbella Televisión. Un beso muy grande y espero que os haya gustado.